Muy buenas familia, un día más, una reacción más. Ya sabéis que me podéis seguir por Instagram, que aparece por la parte inferior del vídeo. Y hoy venimos, sé que vengo con retraso. Hace 2 semanas que ha salido la canción, o en el momento que estoy colgando este vídeo, a lo mejor más. Pero no he podido antes, y no la he escuchado. Con todo lo que me lo habéis recomendado por Instagram, por YouTube, en los comentarios y todo. Rosalía, Chicken Teriyaki. Rosalía sigue con sus locuras, por lo que veo en el título. Vamos allá. Dale volumen. ¿Vale? Ok. La Rosalía. Rosa, sin tarjeta, se lo mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta, será nota. Salgo yo. Lo comparo con Saoko, un segundito. De momento, 27 segundos de canción. Y en comparación a lo que me transmitió Saoko. Este empieza muy bien este tema, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Volvemos a poner, ¿eh? Es que el inicio mola mucho. Es muy... Voy a reventarlo. 2 minutos 13. O sea, cortísima la canción. Pero cortísima. La Rosalía. Rosa, sin tarjeta. Un momento, perdón, ¿eh? El boop, ese que suena, ¿a qué os suena? Os lo digo yo. No me va a salir ahora el nombre. Squid Game. El juego del calamar. Fíjate. El boop, boop, ese que suena. Mira, ¿eh? No te habías dado cuenta, ¿eh? La Rosalía. Rosa, sin tarjeta, se lo mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. Salgo yo una balacera. Wow. Me he visto de cualquier manera. Sí. En Nueva York visitando a mis joyeros. Solo quiere que yo le doy mi dinero. Fati, Naki, Chicken Teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata no es aquí. Quiero una cadena. ¡Yo! No, un momento. Un momento, qué temazo, chaval. Qué temazo siendo puro flow, ¿eh? O sea, quiero decir, hay canciones para todo. Canciones para la letra, hay canciones para la melodía, hay canciones para de todo. Y esta canción es lo que es, Chicken Teriyaki. O sea, quiero decir, no te va a hacer una poesía, pero... Me mola mucho más, porque para mí apuesta también parecido en Saoko, en hacer algo como que te rompa un poco la cabeza. Y aquí el flow que tiene me mola mucho más, tío. Mira aquí cuando empieza el estribillo. Solo quiere que yo le doy mi dinero. Fati, Naki, Chicken Teriyaki. Tu gata quiere maki, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta. Como Naomi en los 90. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. Oh. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Pati, Naki, Chicken Teriyaki. Te digo una cosa. Hoy en día hay muchos artistas que intentan hacer estribillos como muy pegadizos para TikTok. Y es difícil, porque al final hacer un estribillo de verdad, pegadizo, guapo y tal, es difícil, aunque por mucho que se diga, hacer un estribillo comercial, etcétera. En este caso no es que sea comercial, pero sí que tiene algo que me apetece hacer un TikTok ahora. Y mira que yo no uso TikTok, pero me apetece meterme en TikTok y ver las movidas que han hecho con este estribillo. Porque mola mucho el estribillo, tío.
Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. No te quiero más aquí, mi gata en Kawasaki. Quiero una cadena que me arruina toda la cuenta, como Julio en los 70. Dios. Un billete, dos billetes, una tienda de billetes. La más dura que le mete. En Nueva York, patinando pa' los highs. Tommy, Tommy, sabes la que hay. Hey. Y si la fama es una condena, pero dime antes que te pague la cena. Me estás tirando sombras como drag queen, chula como Mike Dean. Rosa, sin tarjeta. Guapísimo el tema, tío. ¿De qué, a qué me suena esto de Rosa? Pero no la palabra Rosa, porque eso no me suena. Pero el flow ese de Rosa, na, na, na. Me suena a algo, ¿eh? No sé el qué, si sabes a lo que me puedo referir, déjame en los comentarios. Y déjame en los comentarios qué te parece, de verdad, ¿eh? O sea, me mola muchísimo más este tema que la de Saoko. Mucho más. La de Saoko, sí, ok. Pero no. O sea, sí, sí, guay. Pero este estribillo me mola mucho más, ¿eh? Bueno, el estribillo en general, el tema, el flow. Se ve que es un tema de lo que estamos hablando. O sea, no es una canción rollo que... Ni la letra, ni incluso la melodía, porque es como muy rapeado todo el rato. Pero mucho, mucho, mucho rollito, ¿eh? Como drag queen, chula como Mike Dean. Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata. Te la tengo con roleta, no hizo falta serenata. De azúcar la mami, todo sin recibo. Leo pentagrama, pero no lo escribo. Desde Queens ante tribe. A ver. Sin recibo. Leo pentagrama, pero no lo escribo. Este Queens ante Tribeca. No sé si os dais cuenta aquí, pero es como que esa O, y entiendo que con la calidad de Rosalía a nivel vocal, canta muy bien Rosalía realmente. Y a nivel de sus productores y todo, obviamente es intencionado, lo que quiero decir, que no es que lo haya descubierto yo ahora, sino que entiendo que es intencionado. Pero está mal la nota del autotune ahí. O está mal entonado. Fijaros, no sé si os dais cuenta en el... Oh, creo que es... No. Oh, es como... Está desafinado ahí. ¿Te dais cuenta o no? Ramos de flores azules no se seca. Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Patina aquí, chicken teriyaki. Tu gata quiere monkey, mi gata no es aquí. A ver. Y mira, fíjate lo que, justo lo que iba a decir de conclusión. Lo que iba a decir de conclusión, y aquí lo podéis ver. Para mí este tema es un tema... Es como un juguete. Es como un caramelo. Es como... Una prueba musical. ¿Sabes lo que quiero decir? Ha jugado Rosalía. Y aquí acaba el videoclip y fíjate que es como que se parte el culo. Porque es como... No sé, lo que acabo de hacer aquí, ¿sabes? Me da la sensación de que es como... Se me ocurrió hacer esto un día... Se lo dije a mi productor o mi productora y me dijeron, ok, vamos a darle. Pero es como un juego, es como un juguete, es como se han puesto a jugar con la música, ¿no? Pero obviamente no es esto para qué, para hacer una obra maestra musical. Y aquí, mira cómo acaba. Se parte el culo porque dice... Pero muy guapo, ¿eh? No me esperaba, me pensaba que iba a ser un poco más rollo Saoko. Que Saoko sí que me moló, la instrumental sobre todo, y estas referencias antiguas al reggaetón y tal... Pero, hostia, aquí lo de Chicken Teriyaki y la coreo que hacen en el videoclip me mola mucho y da mucho pie. De hecho, lo voy a buscar en Instagram, bailes de esta canción, porque seguro que un montón de bailarines y bailarinas habrán hecho cosas guapas con este tema. Muchísimas gracias por recomendarme este tema. Nos vemos mañana en la siguiente reacción. Suscríbete si no te has suscrito, que es completamente gratis. Un besito donde estés. ¡Chao! No te vayas, entra en mi canal y ahí puedes escuchar toda mi música. Venga, un poquito de apoyo, un like, suscríbete, que es gratis. ¿Cuánto tengo que mostrar?
que hemos.